And welcome to La Voz Hispana, your Spanish newspaper. No, no, call center TCS, the community of Hispanics this semana. Una muy importante. Llega el consulado móvil mexicano a la iglesia de San Luis del 189 Bulgy Lane en West Haven desde el 22 de abril, la próxima semana, que es martes, hasta el 26 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 2 p.m., estarán los funcionarios del consulado mexicano allí prestando sus servicios para pasaportes, para menores de edad, para las divorciadas, para las casadas, para los que quieran. Okay, we would like to inform the Mexicans that the Mexican consulate will be at St. Louis Church on Bull Hill Lane in West Haven from April 22nd till the 26th from 9 to 2 to assist with if you need passports or whatever other programs you may need. They're there to assist you with this. Exacto. Y también esta semana le hicimos un reportaje al alcalde de West Haven, John Picard. Y le preguntamos por qué no había hispanos en su administración. Nos dijo que está un poquito corto de plata, pero que apenas empiece a salir de avisos para estas posiciones, él los va a anunciar en La Voz Hispana, se comprometió, para que así todo el mundo pueda registrarse y aplicar para esos puestos que es muy necesario que la presidencia hispana se sienta. Yes, we interviewed Mayor Picard from West Haven as to the lack of Hispanic representation in his administration, and he has made a commitment, even though every city has lack of funds, but that whenever a position is available, they will definitely post it in La Voz Hispana so that more Hispanics can apply for these positions, and if they qualify, he will definitely give them priority. Bien, le estamos dando la bienvenida al estreno mundial de Boleros para los Desencantados. Esta es una obra del escritor José Rivera, dirigida por Henry Godínez. Una buena obra. Esta obra se va a presentar el próximo 25 de abril hasta mayo 17 en Yale Repertory Theater. Yes, and we're proud to announce that Boleros for the Disenchanted, brought by Yale Repertory Theater here on April 25th till the 17th, and it is directed by José Rivera. Thank you for making us proud. Bien, y también estamos muy desencantados con el estado de Connecticut, porque para pasar una licencia de conducir para niños handicap, tú tienes que hacer el examen en un bus grande, de esos grandotes. Y eso le da miedo a todo el mundo, y más que todas las personas que llevan 20 o 30 años trabajando con ellos. Yes, and it's very upsetting because the state of Connecticut now has new requirements. And we have, like, some bus drivers that have only been driving vans to transport the handicapped children.